brilló el sol en la segunda jornada de Huercasa Country Festival. Había ganas de recuperar el tiempo perdido que la tormenta y la lluvia habían robado al festival en la jornada del viernes. A las 7 de la tarde se abrían las puertas del campo de fútbol de las Delicias de Riaza y en pocos minutos cientos de aficionados bailaban al más puro estilo Country Line Dance, dirigidos por un numeroso grupo de profesores venidos de toda España. Llevamos un año ensayando 15 nuevos bailes desde el año pasado y estamos viendo y recibiendo el apoyo ahora del público de parte de toda España. Y ahora lo que hemos hecho pues, ha sido nada más que reunir diferentes profesores de diferentes provincias de España para crear esa unión entre todos y recrearlo de nuevo en el campo de fútbol. También comenzaron a funcionar las cocinas del festival, ya que Huercasa ofrece a los asistentes un menú sano y equilibrado para disfrutarlo en familia. Y por supuesto, buena cerveza, la que ofrecía Cervezas La Virgen, proveedora oficial del festival. Vinimos el año pasado y vinimos cuando él tenía un año y este año repetimos que ya tiene 5 meses, así que somos súper fans. El ambiente que hay de la gente, cómo está montado para familias como nosotros. Se valora mucho, lo estábamos comentando, venir a un festival y poder venir con ella, se valora, la verdad es que sí. En la Reserva India, medio millar de niños invitados por Huercasa se iniciaron entre juegos en los valores de la naturaleza y la alimentación sana. Mientras miles de aficionados iban ocupando las gradas y la pradera en un ambiente festivo y tranquilo. He venido porque me lo han recomendado y la verdad que no me arrepiento, que me está gustando un montón el ambiente, la comida, la música, todo. Me han traído, pero la verdad es que está genial. Que está divertidísimo, está fenomenal. Hemos estado ahí siguiendo a los grupos estos, bailando, muy divertido. Sí, sí, me ha sorprendido, gratamente. Lo recomendaría a todo el mundo. Don't